Esta semana el gobierno hizo una compra consolidada de medicamentos. Esto quiere decir que muchas entidades hacen un solo concurso para comprar las medicinas al costo más bajo posible. Sin embargo, no todos los estados participaron. De hecho, 12 entidades no participaron en este concurso. ¿Qué significa? Significa que ellos compraron medicamentos más caros de lo que el resto del gobierno lo hace. Esto puede tener varias consecuencias preocupantes. De entrada, el sobreprecio implica un desperdicio de los recursos de nosotros los ciudadanos, porque si una medicina se puede comprar a 6 pesos, pero un gobierno estatal lo paga a 12 o 15 pesos, claramente aquí tenemos un desperdicio de los recursos. El segundo problema es que es un espacio para la corrupción, porque en la contratación amañada con algunos medicamentos se pueden inflar los precios y beneficiar a personas que no deberían beneficiarse. Si uno revisa, por ejemplo, los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación, podrá encontrar que hay algunos estados en los que las licitaciones a modo implican medicamentos que se compran a 4000% más de lo que se podrían comprar en el mercado. Eso claramente es no solamente un desperdicio de nuestros recursos, sino una colusión con actores indeseados dentro de los estados. Desde Mexicanos contra la Corrupción vigilaremos cuáles son estos estados que no han participado, cuáles son los precios que están pagando y cómo se están realizando estos contratos. Todos los ciudadanos también deberían vigilarlo porque en juego están nuestros recursos, nuestra salud y las vidas de todos los ciudadanos. Y ahí se ríe.